Así luce hoy Lady 100 pesos. Está más atractiva que nunca. Lorena Daniela Aguirre es el nombre de esta bella chica, quien tras un percance con su automóvil y un roce con agentes de tránsito, llegó a ser muy popular en redes sociales. El 26 de abril del 2016, Lorena junto con otros amigos salían de una fiesta donde se pasaron con las copas. Y por consiguiente, el desenlace fue un pequeño accidente donde varios autos salieron afectados, pero afortunadamente no pasó a mayores. Los agentes de tránsito la detuvieron, ya que debía responder por las reparaciones de los vehículos, a lo cual Lorena intentaba sobornar a los oficiales con un billete de baja denominación, que naturalmente no cubría el siniestro. Ten, 58. No hay, nada, son puras hojas, puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? Pero háblale a la seguro. Ya le hablé, güey. Y una metra a la sección. Y tú deja de agarrar, puto. ¿Me acompaña, por favor? No, yo estoy por accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? ¿Qué pedo? No, yo voy a manejar. No voy a dejar mi municipio solo ahora, güey. A ver. ¿Tú qué? Acompáñame. No voy a dejar mi camioneta sola. No, vos. Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. De ahí se originó su alias en redes sociales y ha sido de las más populares chicas del internet gracias a su gran belleza. Contrólese. Yo no voy a controlar, güey, hasta que no vea nadie, güey. Tranquila, amiga. No vea nadie, güey. Compórtate. Ya trae la unidad, güey. No, tráetela para acá. A 2 años ya del incidente, Lorena luce más atractiva que nunca. En su página de Instagram, Lore Aguirrod sube fotos donde se ve radiante y nos demuestra que se puede salir adelante de cualquier dificultad. La hermosa joven ha contado que no es verdad que varias marcas le han hecho propuestas de trabajo, puesto que eliminó sus redes sociales en aquel tiempo y no tenía medio de contacto oficial. Pero no nos cabe la menor duda de que muchas empresas y marcas estarían gustosas de contratarla, pues Lorena ya pagó su deuda con la sociedad y se disculpó por sus acciones. Es más, en una entrevista, pide disculpas públicas por el incidente que generó anteriormente. Nunca fue su intención causar daño y aconseja a los jóvenes para que tomen concientización sobre el abuso de alcohol y no cometan sus mismos errores. Les digo que yo aprendí a la mala del uso del alcohol, que obviamente estoy muy arrepentida y muy apenada y que pues mi recomendación para todos los chavos es que no tomen por quedar bien con nadie. Porque al final esos que dicen ser tus amigos no son tan tus amigos, entonces pues es lo que les tengo que decir y que de verdad lo siento y me arrepiento. Todos cometemos errores, pero logramos ser mejores cuando aceptamos aquellos fallos luchando para cambiarlos. Y Lorena es un ejemplo de superación, que aparte de gran belleza y elegancia, tiene un gran corazón. Si este video te gustó y tú también has tenido algún incidente de tránsito, déjamelo saber en los comentarios.